Este lunes 24 de noviembre, el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, acompañado del presidente municipal de Quecholac, Néstor Camarillo Medina, inauguraron el Centro de Educación a Distancia, que tuvo una inversión de 9.6 millones de pesos, donde se ofrecerán hasta 17 carreras de la UNAM y la UAP, entre ellas Administración, Derecho, Contaduría, Psicología, Enfermería, entre otras. Asimismo, el mandatario estatal entregó apoyos al campo, en los que se destinaron 1.7 millones de pesos a través de 900 plantas de nopal para la reconversión productiva de una hectárea, 112 cheques por contingencias climatológicas, 12 mototractores y un módulo acuícola para la producción de carpa. También entregó 1.000 computadoras, que representaron una inversión de 5.9 millones de pesos, beneficiando a estudiantes de 32 municipios que cursan el nivel de bachillerato digital, particularmente de escuelas ubicadas en zonas marginadas. Durante su mensaje, el primer mandatario en el estado mencionó: en el programa, ¿cómo me inscribo para recibir una computadora? Les decía, no se tienen que inscribir, nada más tienen que sacar buenas calificaciones, y me dio mucho gusto que quienes pasaran al frente a recibir estos apoyos tenían de los promedios más destacados, ya el más bajito era por 9.5, y realmente eso muestra de lo que ustedes son capaces, y creo que deben precisamente de entender la relevancia, la importancia de que ustedes sigan por este camino del estudio y de la preparación. Y me parece que esta computadora será una herramienta de gran utilidad en este proyecto de crecimiento personal y académico que ustedes están llevando a cabo. Porque seguramente se los podrán decir sus padres o sus abuelos: cuando fuimos a la escuela, pues no había computadores. No se tenía esta revolución tecnológica en la cual hoy estamos inmersos. Les aseguro que cuando sus papás iban a la escuela, tomaban clases de máquina de escribir, ¿o no es cierto? Y cuando te equivocabas en la ortografía de cualquier palabra, para poder hacer la corrección había unos papelitos blancos y tenías que atinarle justamente a la letra o al acento que te había fallado para que se borrara y volvías a llevar a cabo el ejercicio. Y sin embargo, pues hoy, con las computadoras, la ortografía es la menor de nuestras preocupaciones, porque un programa te asegura que vas a tener la ortografía correcta y la gramática adecuada. De la misma forma, en el pasado, cuando te encargaban un trabajo, la biografía de Hernán Cortés o de Cristóbal Colón, tenías que ir a una biblioteca o ir a una papelería a buscar unas hojitas que entregaban con las fichas bibliográficas de personajes importantes. Y sin embargo, cualquier tipo de trabajo, cualquier información, en un instante podemos tenerla al alcance de la mano. Y hoy lo importante es cómo distinguir la información relevante de aquella que no es útil. Y por lo tanto, a mí me parece pues muy importante que se aproveche esta computadora, porque lo que queremos es que los jóvenes poblanos y las mujeres de Puebla que estudian en las escuelas públicas de nuestro estado tengan las herramientas y los elementos para competir exitosamente en el entorno global. Hemos logrado atraer inversiones muy significativas. Al mismo tiempo, entendiendo precisamente el cambio climático, estamos buscando diversificar la producción. No podemos seguir apostando a lo mismo de siempre. Tenemos que ver, según las condiciones de la tierra, según las condiciones climáticas de cada región y municipio del estado, cuáles son aquellos productos que pueden tener un mejor precio en el mercado. Y en este sentido, hemos venido apostándole a la reconversión productiva. Y por ello, en base al éxito que hemos tenido con el nopal y la tuna en otras regiones de Puebla, por ejemplo, en San Sebastián Villanueva, en el municipio de Acatzingo, en donde se ha logrado tener un liderazgo nacional en tuna y nopal, el día de hoy estamos entregando 900 plantas de nopal tuna a productores del municipio de Quecholac. De la misma manera, se están entregando 12 mototractores con una inversión de 1.319.000 pesos a productores del municipio de Quecholac, y seguiremos con los esquemas de reconversión productiva en todo el estado, y sobre todo buscando eliminar a los intermediarios a través de los convenios
de agricultura por contrato para conectar directamente a los grandes productores o a los grandes consumidores con los campesinos más pobres. Esa es la intención para poder ser más eficientes. Por último, reiterar la importancia de la colaboración de los legisladores y legisladoras al margen de diferencias partidarias. Me parece que siempre es importante apostarle al Estado de Puebla. Y saludo a la diputada federal Isabel Allende, saludo también al diputado local Ignacio Mier y su diputado por este distrito. Además, es presidente de la Comisión de Presupuesto, de tal suerte que en los próximos días estará seguramente dictaminando la iniciativa que hemos venido enviando, en donde estamos privilegiando, por supuesto, la obra pública y los programas sociales. Evidentemente, como ustedes lo saben, la situación económica internacional y nacional no es buena, y esto ha hecho que en términos reales no haya un crecimiento del presupuesto. Esto implicó que, si bien hay un crecimiento nominal, la inflación es superior a ese crecimiento, pero les quiero compartir que las reducciones las hicimos en áreas no sustantivas, que las reducciones las hicimos en el gasto operativo del gobierno para que no se afecten ni los programas sociales ni la obra pública, entendiendo que ahí está la fuente del desarrollo. Quiero agradecer también al diputado local Mariano Hernández, muchas gracias, diputado, por acompañarnos. Él fue mi compañero en el Congreso del Estado hace muchos años y siempre hemos mantenido una gran amistad y siempre ha sido un aliado de las causas más nobles de nuestra entidad. Solo me resta, amigas y amigos, reiterar nuestro compromiso de trabajo y nuestra disposición de seguir juntos haciendo la diferencia, porque me queda claro que el gobierno solo no puede, se requiere la participación de la sociedad. Con imágenes en cámara, informó para Radioteca Javier Rodríguez Andrade.